Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Reflexionando. Y este, bueno, como en el video pasado compartí que iba a ser un video sobre el mundo siendo una aventura y no una distracción, pues vamos entonces a utilizar este video para compartir sobre ello. Y este se titula El mundo como aventura y no distracción. Me explico. Cuando hay una plena confianza en el instante presente, que es el único que hay de todas maneras, y ni siquiera es un instante porque no hay presente como instante, eso es un concepto de tiempo y espacio, pero es limitación del lenguaje. Este instante, esto es lo que es. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Por lo menos esta es la experiencia que la vida me ha llevado a vivir. No tomes nada de lo que digo como la verdad absoluta, pero es mi experiencia y yo solo te puedo hablar desde ahí. Cuando no hay un miedo a morir, es decir, cuando no hay un miedo a desaparecer, porque hay una, se ha establecido conscientemente de que aquí no hay nada, no hay nadie, este mundo es nada, que simplemente es lo que es. Es como yo siempre digo, cuando me acuesto a dormir por la noche, yo siento que estoy listo para regresar a casa porque es que desaparezco. Cuando estás en ese sueño profundo, por así decirlo, es que ni siquiera, de nuevo, limitación del lenguaje, el yo desaparece. Y eso es dicha, eso es, bueno, es que ni se puede decir que es dicha porque no es una experiencia que uno la cuente. Yo no te puedo contar lo que pasó cuando yo estaba en el momento, bueno, cuando se desaparece en el instante absoluto. Pero lo que quiero decir es que cuando no hay un miedo a morir, por así decirlo, porque sabemos que esto no es nada, porque es que no hay nada, no existe nada, aquí no hay familia, no hay un yo, no hay otros, simplemente es una proyección. Cuando eso se asienta de verdad, entonces, de la forma que yo lo veo, es que yo veo la vida vivirme en cada instante y tengo curiosidad a ver qué va a hacer conmigo. ¿Tú ves? No hay un futuro, no hay una proyección de un futuro, no estoy tratando de programar un futuro, no estoy interesado en nada del futuro, estoy observando la vida vivirme. Entonces veo cómo la vida me está utilizando en cada instante. Y entonces, aunque se percibe el mundo, se percibe la experiencia del mundo, pues nada, es simplemente lo que está ocurriendo. Todo se ve, se observa. A veces hay movimientos de nuevo. Cuando no hay miedo a la muerte, pues entonces hay hasta movimientos de incomodidad en el cuerpo. Y está bien, eso también forma parte de la totalidad. No pasa nada, no estoy en guerra con ello. Porque tengo claro que no puedo morir, porque quien yo soy en esencia, cuando digo yo estoy hablando de ti, estoy hablando de la totalidad, lo que es en esencia no puede morir, por lo tanto, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? Entonces ahora la vida se vive porque reconozco que no soy yo quien tomó las decisiones, no soy yo quien actuó, la vida a través de mí actúa. Así que pues bueno, pues mira, ahora me tiene haciendo este video. Y no tengo idea de lo que me vendrá haciendo en ningún momento. Entonces es una aventura, porque uno se vive de un estado de total curiosidad. ¿Ves? Entonces tú puedes traer esa actitud con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con todo lo que ocurre en el mundo, con todo. ¿Ves? Mira qué curiosidad, a ver qué va a tener lugar ahora. Porque ahora se está viviendo desde un espacio de total, eso mismo, este inocencia, curiosidad, inocencia que estuvimos hablando el video pasado sobre iluminación y inocencia. Entonces, esto es lo que la vida es. Y las cosas se van dando, se van haciendo, y uno observa como la vida se está haciendo, pero no es distracción. En el sentido, presta atención ahora. Cuando yo creo que el mundo tiene algo de valor que me puede ofrecer, porque hay una identificación con este yo que está persiguiendo en el mundo lo que cree que lo puede hacer feliz, entonces el mundo es distracción. Entonces todo se hace con el propósito de derivar algo de él. Quiero la pareja por lo que voy a derivar de ahí. Quiero hacer la música porque quiero ser famoso. Quiero algo de ello. Quiero montar mi negocio porque creo que es importante. Tengo que asegurarme que tengo todas las fichas del rompecabezas bien puestas para que en mi futuro. Entonces ya todo es distracción. Estoy perdido. Y la última distracción, me estoy cuidando porque tengo miedo a morir. ¿Tú ves? Entonces ya el mundo, en vez de ser una aventura, se convierte en un escenario donde si las cosas van aparentemente bien, creo que soy feliz. Pero entonces cuando las cosas no van como yo creo que deberían ir, entonces ya no soy feliz. ¿Tú ves?
estoy totalmente distraído. Facundo Cabral, famoso cantautor argentino, decía, no estás deprimido, estás distraído. ¿Tú ves? La palabra deprimido podemos utilizarla, podemos utilizar cualquier otra palabra, o sea, estás simplemente distraído. Como una enseñanza de un curso de milagros, lección número 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Estoy distraído. Estoy disgustado porque creo o siento placer porque creo que algo en el mundo me está proveyendo eso, cuando en realidad lo que está pasando es que se me está olvidando quién soy. Entonces yo creo que estoy enfadado porque eso está teniendo lugar. No, estoy enfadado porque creo que soy un cuerpo separado de la totalidad y ahora percibo ese otro como algo separado de mí y su acción aparenta tener un efecto sobre mí, ya sea placentera o dolorosa, pero no importa porque volvemos a la fuente, volvemos a la causa. Entonces, ¿qué ocurre? La vida de Nick Arandes es una película que está ahora mismo en largometraje teniendo lugar, pero esa película se puede acabar en cualquier momento. Mi próximo suspiro. Había un comediante, orador en Estados Unidos que decía, pues yo, si me dicen que me tengo que ir, pues nada, me voy. ¿Quién sabe si estoy en medio de una charla? Estoy dando una charla y me voy, ¡pum! Y la gente dice, ¡ay, Dios mío! ¿Qué es lo que iba a decir después? Y él dice, no se preocupen, simplemente agarren el dinero de la urna donde estaban y ya, llévenselo, y ya está, final de la historia. Lo mismo aquí. Pues nada, el último video, pues ese, ya está, y se acabó, final de la historia. ¿Que siguen surgiendo canciones? Bueno, pues mientras todavía la vida me tiene viviendo, me tiene respirando, me tiene aquí, pues entonces me tendrá haciendo cosas, me tiene haciendo canciones, me tiene haciendo estos videos, me tiene a veces sintiéndome de una manera, a veces sintiéndome de otra, me tiene compartiendo con algunas personas, no compartiendo con otras, me tiene yendo para aquí, para allá, pensamientos, todo surge, pero todo eso es una aventura que está teniendo lugar en esta experiencia que le conocemos como vida, que es simplemente una proyección, pero que no tiene nada que ver con lo que realmente soy. Entonces, repito, entonces ahora la proyección no es distracción. Y eso es a donde vamos, pero para que esto se asiente, esto no es un concepto intelectualizado que tú dices, ah, ahora entiendo, esto no es distracción. No, no, es que esto se vive desde ese espacio. Eso es lo que estamos hablando. Tú estás viviendo la experiencia de vida desde una comprensión, la cual estas palabras que estoy compartiendo no son necesarias. ¿Tú ves? Por eso es que no hay nada que hacer, simplemente vivir la experiencia de vida. Y como te digo, esto se va asentando cada vez más cuando se va sanando el miedo o la culpa inconsciente, todo lo que hablamos en el video pasado, asegúrate que lo cheques si tienes la oportunidad. Porque cuando eso se va cayendo, se va viviendo desde un estado de aceptación, de total inocencia. Entonces el mundo se percibe desde ese espacio. Entonces es como todo, pues nada, ya se ve por lo que es, pero no es una cosa de la que yo hablo. Yo no puedo ir por ahí diciendo, ah, esto es una proyección, porque entonces ¿quién es el yo que está diciendo eso? ¿Ves? Esto no es una cosa de la que se habla. Estas palabras que están surgiendo ahora mismo simplemente es un recordatorio constante para que se vayan asentando. Estos videos se titulan Reflexionando, no entendiendo. Reflexionando es que si hay algo que se está diciendo en este video y tú sientes que de alguna forma puede asentar, aunque sea una mínima cosa, quédate con eso. Reflexiona sobre ello y continúa tu vida normal. Pero no te llenes la mente de conceptos porque lo que estoy diciendo, lo que se está diciendo a través de estos videos, ahora esos son conceptos aprendidos. No, olvídate de todo eso. A mí solo me interesa. Esto es un espacio en el que tú estás reflexionando sobre lo que se está escuchando, lo que se está diciendo, que no soy yo quien lo dice, es lo que se está aparentemente escuchando en el mismo espacio de la cual tú y yo formamos parte de, para recordar. Esto yo no te lo estoy diciendo a ti. No hay un tú, no hay un yo. Es un ocurrir. Pero de nuevo, si tratas de captarlo con la mente, y digo la mente por así, para la cabeza, cerebro, como quieras llamarlo, intelecto, si tratas de captarlo de ahí, te pierdes. Quizá en un principio sí, el intelecto se utiliza para que puedas recibir la información, pero ahora se suelta a todo un lado y se empieza a vivir más y más desde ese espacio. Cuando no hay miedo a morir, no hay miedo a vivir. Paradójico, ¿verdad?
Cuando tengo miedo a morir es porque tengo miedo a vivir, porque tengo miedo a la verdadera vida, que es la vida eterna, que es eso que trasciende la forma, el cuerpo. Pero sin embargo, mientras estoy teniendo la experiencia humana, ahora, es como voy al cine, me levanto por la mañana y elegí una taquilla de cine y estoy viendo la película. Vamos a ver qué sucede con esta película. Pero si yo empiezo a plantear lo que yo quiero que la película haga, voy a perder porque la película ya está filmada. Si tú vas al cine y te sientes mal porque tú querías que la película terminara de esa manera, pues te vas a sentir mal en todas las películas que ves, porque tienes que aceptar que la película ya está escrita, ya está hecha, y lo que va a tener lugar es lo que va a tener lugar, final de la historia. Así es como yo vivo mi vida. Lo que va a tener lugar en mi vida es lo que va a tener lugar, final de la historia, no tengo idea. Por eso es que yo no me aferro en el sentido de que yo no tengo ya idea de lo que creo que quiero. En un pasado creía que quería, creía que sabía lo que quería, y por eso sufrí mucho. Todo mi sufrimiento estaba anclado en eso. Tenía una relación, ya yo tenía una idea de lo que quería con esa relación y sufría. Hasta que finalmente la vida me llevó a este espacio, donde me di cuenta que no tengo futuro. No, y es que no me interesa tener un futuro. Lo que veo es la vida viviéndome. La vida quiere que haga esto, me encuentro haciendo esto. La vida quiere que haga esto otro, me encuentro haciendo esto otro. Y cuando más y más se va sentando el hecho de que la vida es la que me está viviendo, no tengo ni siquiera que preocuparme por qué tengo que hacer para mi seguridad. No. La vida que me está viviendo es la que dicta en cada momento qué hago, qué no hago. Si quiere que ahorre, ahorro. Si quiere que no ahorre, no ahorro. Quiere que compre esto, compre esto. Quiere que no compre esto, no compre esto. Quiere que vaya a este lugar, voy a este lugar. Quiere que no vaya a este lugar, no voy a este lugar. Entonces es simple. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque eso es lo que la vida quiere que haga. ¿Cómo lo sé? Porque es lo que está ocurriendo. ¿Por qué tú estás viendo este video? Porque eso es lo que la vida quiere que tú hagas. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que está ocurriendo. ¿Que tú quieres creer lo que yo estoy diciendo? Bueno, si lo crees es porque la vida quiere que lo creas. Si no lo crees es porque la vida no quiere que lo creas. Final de la historia, muy simple. Pero si te pones a proyectar, a decir lo que yo quiero hacer con mi futuro, ya perdiste la pelea totalmente, porque hay una identificación con un yo que está ahora en tiempo y espacio creyendo que un futuro de alguna forma le va a proveer una sensación de seguridad cuando estás totalmente perdido o perdida en la mente, pasando por alto el momento presente. Pero para que esto se viva, tiene que haber confianza. Si no hay confianza, esto no tiene sentido. O sea, puedes llenarte la mente de conceptos, ah, perfecto, lo entiendo, pero si no hay confianza, estos conceptos no van a servir de nada. Por eso es que esto es un recordatorio. Entonces, reflexionar implica que tú te pones a mirar tu vida y te das cuenta cómo las cosas siempre se han acomodado de cierta manera y tú nunca has hecho nada al respecto, y sin embargo todavía, mira qué fácil, se nos olvida todo eso y todavía queremos tratar de controlarla. Pues bueno, si tú quieres creer que puedes controlarla, continúa por ahí. Yo no estoy aquí para decirte qué hacer o qué no hacer. Estoy compartiendo mi experiencia, cómo la vida me está llevando a vivir, y estos conceptos y todo lo que sale a través de mí es simplemente parte de algo que está teniendo lugar, la cual yo no tengo control de. Yo no sé cuál es la próxima sílaba que va a salir de mi boca hasta que sale. Así de simple. Mi vida está entregada al amor y nada más. No tengo más nada que hacer. Y cuando digo entregada al amor, siempre recuerda que no estamos hablando del concepto amor que conocemos. Lo que me refiero es que mi vida está rendida. Para mí eso es lo que implica entregada al amor. Así que podemos sacar el concepto de amor para que no te confundas, si te puede traer confusión. Mi vida es una vida rendida, constantemente prestando atención cuando la mente está proyectando culpa inconsciente o miedo o lo que sea, un significado o lo que sea, para recordar otra vez que no sé absolutamente nada. Y esa es mi vida en todo momento. Nada significa nada, nada significa nada, nada significa nada, nada significa nada. Y mientras nada significa nada, observo cómo la vida me está viviendo, haciéndome cosas que para mucha gente tendrá significado, para mí no significa absolutamente nada. Entonces la aventura de la vida es curiosidad. ¿Qué quiere la vida hacer conmigo ahora? No tengo idea, simplemente estoy observando lo que la vida está haciendo. Y para mí, por lo menos para mí, eso implica confianza, por consiguiente, eso implica amor, descansar en amor. Amor y confianza van de la mano. Sin amor no hay confianza, sin confianza no hay amor. Así que para mí, descansar en amor es confianza en la vida. Confianza en la vida es reconocimiento de lo que realmente soy, lo que siempre fui, lo que es y lo que siempre seré. Y hablándote a ti, como si hubiese un tú, lo que eres, lo que siempre fuiste, lo que serás, es que no puede ser otra cosa que no sea eso. Entonces, hablando en un contexto de nosotros,
somos amor, no somos otra cosa, no podemos ser nada que no sea eso, salvo cuando la mente se cree que es individuo separado. Y por eso es que estamos reflexionando constantemente para recordar y nunca pasar de vista lo que realmente soy. Cuando digo soy, letra mayúscula, eso te incluye a ti, lo incluye a todo porque solo hay uno. Y lo que soy es eso que no se puede describir en palabras, que cada vez que tratamos de darle un nombre, se podría decir que es amor.